Hola, 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 bienvenidos nuevamente a un programa más de Blog Magazines. En su nueva presentación con nuevos animadores y una nueva producción que se transmite a través de del canal YouTube en UP Channel, el canal de los estudiantes. Así es, Manuel, una nueva presentación donde hablaremos de temas muy diferentes: salud, ecología, farándula, moda y tips. Y otras cosas más, pero muy interesantes. Veamos que tenemos el día de hoy. El día de hoy tendremos un programa muy interesante aquí en Blog Magazine. En el segmento de salud tenemos acerca de la tenosinovitis con nuestra reportera Elizabeth González. Y con nuestro compañero Manuel Blanco tendremos el segmento de tecnología. No se pierdan de Blog Magazine, que esto lo veremos más adelante. Y nos vamos al corte comercial. Tenosinovitis es el término médico dado a la inflamación de la membrana sinovial que recubre un tendón, provocada por la existencia de depósitos de calcio, distensiones o traumatismos repetidos, concentraciones elevadas de colesterol plasmático, artritis reumatoide, gota o gonorrea. Se trata de un tipo de artritis. La membrana sinovial posee ciertas cavidades, denominadas juntas sinoviales. Esta condición es usualmente dolorosa. Las juntas tienden a inflamarse debido a la acumulación de fluido sinovial. La sinovitis puede ocurrir asociada con artritis, lupus, gota y otras condiciones. La sinovitis es comúnmente asociada con artritis reumatoidea. Periodos largos de sinovitis pueden generar degeneramiento de las juntas sinoviales. En el ámbito laboral se relaciona especialmente esta enfermedad con profesionales que deben realizar movimientos repetitivos o mantienen posturas forzadas durante un tiempo prolongado, como camareros, cajeros, costureras, músicos, dibujantes, cocineros, etc. Bueno amigos, entremos a conocer más sobre la tenosinovitis. Bueno, mis amigos, ahora nos encontramos en el área de terapia física, donde estaremos con Rosa Triana, que nos enseñará los siguientes ejercicios que se le deben realizar a los pacientes que tienen tenosinovitis. Empecemos. Buenas tardes, aquí tenemos una paciente con una tenosinovitis de codo, la cual es una inflamación de la cápsula articular que va desde la inserción del hueso al músculo. Vamos a hacer la rehabilitación para adultos, en la cual vamos a poner una compresa caliente por 15 a 20 minutos, luego la retiramos y comenzamos a realizar los ejercicios, que son de flexión y extensión de codo, pronosupinación de codo. Lo vamos a realizar en una serie de 50 veces cada uno. Si nosotros no realizamos dicho ejercicio, en 3 meses vamos a tener un bloqueo articular a nivel del codo, en cual el paciente va a sentir mucho dolor y al desplazar su brazo hacia adelante y hacia atrás. Bien. Este es un ejercicio que se hace solo para adultos. Otro ejercicio que también sirve es la caminadora, que es para reeducar la marcha. Soy el doctor Luis Alberto González Mora, cirujano general. La tenosinovitis es una inflamación de la membrana sinovial, que es una vaina que cubre los tendones. Los tendones son cuerdas que unen a los músculos con los huesos.
La tenosinovitis se presenta en las manos, muñecas y en los pies. Es producida por las personas que andan mucho en la computadora, las costureras al coser, las personas que andan, trabajan mucho con los cajeros, las que presentan infecciones, como el caso de la diabetes, de los pacientes con diabetes, los que tienen el colesterol elevado, las personas que practican deporte y se producen una inflamación o una torcedura. Ya, los síntomas son rigidez de la articulación, dolor en la articulación, dificultad por el movimiento de la articulación. Esos son los principales síntomas. El tratamiento es, el médico tiene que saber diagnosticar cuando hay una sinovitis, y el tratamiento es reposo absoluto de la articulación o de la parte donde se presenta el dolor a nivel de los tendones, Tiene que dar siempre antiinflamatorio no esteroides, como el naproxeno, y una inflamación no esteroides, y tiene que dar ibuprofeno, no esteroides. La tenosinovitis es una enfermedad que puede curarse, mantenerse con reposo absoluto y tomar las precauciones de vida del caso. Muchas gracias. La tenosinovitis de Calvin es una tendinitis que afecta a los tendones que ocupan el primer compartimiento extensor de la mano, abductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo dolor con los movimientos del pulgar. Se produce en los tendones abductor y extensor corto del pulgar. Se encuentran cubiertos por una polea a nivel de la estiloides radial. El desplazamiento del tendón dentro de esta polea se verá alterado. Su frecuencia en las personas es aquella que practican deportes con raquetas o palos y requieren realizar movimientos con la muñeca. Nos encontramos con la terapista Osorriana, que nos va a hablar sobre la tenosinovitis. Yo tengo entendido que la tenosinovitis es la inflamación de los movimientos de la vaina que rodea al tendón, el cordón que une al músculo con el hueso. Claro, la tenosinovitis, como tú dices, es la inflamación de la vaina que recubre al tendón. Siempre se puede dar por diferentes causas o traumas. ¿Cuáles son las causas que más se dan? Puede ser la tensión, una infección, un trauma o una lesión a nivel de lo que es el músculo, la articulación. Tengo entendido que también una cortadura en las muñecas puede ser un símbolo de cirugía. Claro, porque si es una cortadura muy profunda y que está infectada, esto nos va a causar pus alrededor de lo que es el área del tendón y produce una tenosinovitis. ¿Y los síntomas en sí? Puede ser dolor articular, no pueden mover la articulación afectada, enrojecimiento a lo largo de lo que es el tendón, e inflamación, ya puede ser en las articulaciones de la muñeca o de los pies. Esta también se puede ver en otras articulaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones se dan si la tenosinovitis no recibe un tratamiento adecuado, el tendón llega a cortarse y la articulación queda inmóvil para siempre. ¿Cuáles son los signos del tratamiento? El médico lo puede detectar mediante un simple, puede poner su mano, un apretón a lo que es el nivel de la inflamación, y si detecta lo que es un dolor, tenemos aquí lo que es una tenosinovitis. O el examen físico. Claro, un simple examen físico. Bueno, mis amigos, esto fue todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Y nos vamos al corte comercial. Hola comunidad salesiana, soy la directora de comunicación y cultura, la licenciada Karina Hidalgo. Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, producir, animar, pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles UPS CCN. Ten una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Channel, NotiUps y Revista Utopía. Este es un club abierto para todas las carreras, con la finalidad de unir a toda la comunidad salesiana en los campos de la comunicación. No limites tus capacidades. Porque el desarrollo no tiene límites. Muy
Veamos un reportaje acerca de la tecnología vanguardista de Sony. A continuación, veamos de qué trata la nota. El Ecuador realiza cada año una convención de tecnología en la que se presentan las últimas innovaciones en cámaras audiovisuales. El evento, que se realizó en el Hotel Hilton Colón, contó con la presencia de importantes ejecutivos de la marca más reconocida a nivel mundial, como lo es Sony. Nosotros como observadores somos una empresa que año a año realiza este show. Una vez en la ciudad de Quito y una vez en la ciudad de Guayaquil, en la misma semana en este caso. Como representantes de Sony de video profesional, la marca hace una gira a nivel de toda Latinoamérica dirigida básicamente a toda la gente que maneja medios de comunicación en la parte tecnológica, también en la parte comunicacional directamente. A todos los que están inmersos en el área de tecnología les interesa la parte de hacia dónde se orienta la A través de presentaciones explicativas y la exposición de nuevos equipos que se implementarán en la actualidad, Sony deleitó a los espectadores amantes de lo tecno con la demostración de los equipos de alta resolución. En este año estamos introduciendo algunos modelos de cámaras. Tenemos cámaras en el género de grabación en tarjetas Express Card, cámaras de un tercio de pulgada, son la PMWC, la PMW200. Tenemos también cámaras en 35 milímetros de este lado de acá, cámaras que permiten hacer grabación en cámara lenta, en cámara rápida, y también están orientadas hacia alta producción o más bien hacia cineastas. Y también tenemos algo nuevo en cámaras de estudio o como para canales de televisión. La revolucionaria tecnología 4K fue otra de las innovaciones que Sony lanzará este año. Se hablaba de 4 veces más resolución y nitidez que en una cámara HD. Por todas partes, nosotros estamos desarrollando equipo en una forma acelerada en 4K. Una de las cosas interesantes a un nivel, o sea, bastante alto, es lo de 4K. Estamos trabajando en 4K, que es una definición bastante alta, ¿no? Imagínate, estamos hablando, hablé de HD, ahora le estoy hablando de 4 veces más información de HD para hacer un video o una pantalla, como podemos decir. O sea que la nitidez de la calidad es excelente, es como mirar por una ventana, es como yo viéndote a ti ahorita. En general se presentan todas las modalidades de cámara, pero la presencia especialmente del primer proyector de 4K fue introducido el día de hoy. En la mañana hubo una charla en la cual se mostraron imágenes de hecho de alta definición, completa alta definición, sin compresión. En este tipo de proyector y se puede notar claramente la diferencia de lo tradicional con lo moderno. Pues aprovechando eso también fue la inclusión de estas cámaras de aquí. Y obviamente los nuevos modelos siempre se aplican a todos los mercados. Sí hay producción de cine como para modelos de aquí, tanto en Guayaquil como en la ciudad de Quito y en otras ciudades, especialmente Cuenca y lo que igual a nivel de lo que es profesional. En Brocas está haciendo un crecimiento en Latinoamérica muy, muy, muy grande, y el motivo es que Latinoamérica ahora es que está yendo a HD. Entonces esa transición de estándar definición a HD hace crear inversiones, que nosotros estamos muy posicionados en el mercado en lo que es cámaras y tecnologías en HD. Eso nos hace crecer las ventas. La fábrica principal está en Japón. Hay varias subsidiarias, pues, en las oficinas con quien nosotros tratamos, en este caso Miami.
y ellos también tienen que ver con su creación de ingenieros, su aporte, especialmente que tienen influencia sobre Latinoamérica. Sony de Miami maneja toda la zona de Latinoamérica. Además, el apoyo incondicional de Sony a Ecuador en cuanto a la tecnología cinematográfica, por lo cual sus representantes se pronunciaron. Yo hace 3 o 4 meses, ¿no? Que es de alto nivel. Y esas cámaras ya fueron adquiridas aquí en el Ecuador, ya las tenemos posicionadas. O sea, y seguimos posicionando tecnología de alto nivel aquí en el Ecuador. O sea, el Ecuador para nosotros ha sido un mercado bastante importante por la transición que está haciendo Ecuador. Para darte más o menos lo que está pasando, Ecuador estoy viendo exactamente lo que pasó en Perú. En Perú hubo un momento que se hablaba de irse a alta definición, pero venía muy lenta la cosa, hasta que de repente era como una bola rodando por una montaña y se vino rápido. Todo el mundo adquirió tecnología en HD. Lo mismo estoy viendo que está pasando acá en el Ecuador. Bueno, siempre hemos apostado en cinematografía, ¿no? Toda la vida, sino que ahora el mercado de Ecuador se está ampliando bastante y nuestro trabajo es estar aquí apoyando ese proyecto. Un laptop, por ejemplo, antes de hacer la corrección de color. Entonces, acá lo que tenemos es el control remoto que controla las dos cámaras y acá las dos salidas de la cámara en 422 HDSDI, que va entrando en una unidad que se llama la MP200. Ese es un control de 3D. Sin duda, un boom para el avance tecnológico en producción de video. ¿Cuánto invierte Sony anualmente en cuanto a tecnología? Bueno, hay inversión interna que eso se va, no necesariamente una inversión al año, porque eso se va corriendo de año a año. O sea, no te puedo dar una cifra, porque de verdad eso no lo manejamos nosotros más allá de lo que está pasando internamente. Pero sí te puedo decir que nosotros estamos manejando tecnología que va a salir de aquí a 3 años, o 4 o 5, y la estamos manejando hoy en día. Y nos vamos al corte comercial. Hola comunidad salesiana, soy la directora de comunicación y cultura, la licenciada Karina Hidalgo. Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, producir, animar, pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles UPS CCN. Tengo una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Channel, NotiUps y Revista Utopía. Este es un club abierto para todas las carreras, con la finalidad de unir a toda la comunidad salesiana en los campos de la comunicación. No limites tus capacidades, porque el desarrollo no tiene límites. Este programa nos veremos en otra ocasión aquí en Blog Magazine.